Le veo bien, sobre todo con muy buena actitud. Con muy buena actitud y teniendo en cuenta la competición, lo que supone jugar unos Juegos Olímpicos. Ellos están muy mentalizados. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo, que el equipo ha ido de menos a más, como tiene que ser. Y nada, hasta el día 26 tenemos aún días para prepararnos, para seguir preparándonos y para seguir mejorando. Sí, sí, porque va a ser las dos pruebas que hemos tenido con Senegal y con México. Japón va a ser más del estilo de Senegal. Es un equipo muy dinámico, muy físico, pero que tiene de medio campo hacia adelante jugadores ya de nivel, jugadores que están en Europa. Pero luego es un equipo que va a estar muy bien preparado, pero estuvieron en Toulon, es un equipo que lleva un recorrido junto y va a ser un equipo pues muy similar a lo que nos propuso Senegal. Estos son unos jugadores que ya viven con eso, ya posiblemente la mayoría llevan 2 o 3 años de recorrido en primerísimo nivel, ya saben lo que supone jugar esa presión. Yo lo he estado comentando estos días, no podemos compararnos, la gente yo creo que sería injusto que nos compararan con la absoluta, ellos son otros jugadores. Nosotros también tenemos una línea muy similar porque es lo que se trabaja en la casa y donde hay una filosofía clara de juego, pero son otros jugadores y vamos a intentar que la línea, yo creo que la referencia fue el Campeonato de Europa de Dinamarca. Yo creo que todo el mundo que ha estado y que ha visto esta selección, yo creo que lo que queremos es que sea reconocible lo que se hizo en Dinamarca y seguir esa línea. Luego sabemos que lo que supone una competición tan exigente, que va a haber rivales complicados, pero que vamos a seguir trabajando para llegar a mejores situaciones, ¿no? Para pensar en un objetivo a largo plazo en la competición tienes que hacer una gran preparación, tienes que llegar en las mejores condiciones y ahora mismo es complicado. Mi primer pensamiento es pensar en el día a día, que fue un poco la línea que seguimos en el Campeonato de Europa en Dinamarca, y el primer pensamiento para nosotros es el partido de Japón, que es el que es más importante, porque en una competición como esa, si tienes 10-15 minutos malos, te vas para casa, con lo que vamos a incidir mucho en el partido a partido.